Este mes será de bendición, porque junto a Dios viviré. Oración poderosa. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Por favor, búscate un lugar tranquilo, relájate y escucha con mucha atención. Amado Dios, gracias por este nuevo mes que comienza. Vengo a entregártelo en tus benditas manos, para que guíes cada uno de mis pasos, los de mi familia y seres queridos. Que tu bendición nos acompañe cada día. Ayúdanos en nuestras metas y objetivos, para que los podamos cumplir con honestidad, con tu dirección y favor. Bendice y cuida nuestra salud, y otórganos sabiduría para adquirir buenos y mejores hábitos, y así mejorar nuestra calidad de vida. Ayúdanos en nuestros trabajos, para que lo hagamos para ti, y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia. Este mes quiero ver tu gracia y misericordia obrando sobre mí y mi familia, para poder llegar a un nuevo peldaño en nuestro crecimiento espiritual. Dame la dicha de poder disfrutar mis días junto a quienes más amo, de poder compartir experiencias, cumplir sueños, vivir día a día. Sé mi constante compañía, porque si tú estás conmigo, nada ni nadie podrá hacerme mal. Por eso, toma el control de mi vida, porque nadie es como tú, tan lleno de amor, tan bueno, tan incapaz de señalar o juzgar a quienes por debilidad fallamos. Padre bendito, ayúdame a ser cada día mejor persona. Quiero ser constructor de paz, portador de tu amor y emisor de tu palabra. Desde el fondo de mi corazón, quiero darte gracias por cuidar de mí, de mi hogar y de mi familia cada día. Gracias por cada una de las hermosas bendiciones que me otorgaste el mes pasado. Señor, desde este instante, quiero poner en tus manos este nuevo mes que inicia. Permite que estos días estén llenos de fe, esperanza, caridad, prosperidad y abundancia. Creo en tu sabiduría para descubrir nuevas oportunidades y caminos que me llevarán al progreso en todos los ámbitos de mi vida, para que el dinero no sea un problema y que cada proyecto que emprenda esté guiado bajo tu celoso cuidado para que prospere. Abro las puertas de mi hogar para que me des tu favor en todo lo que pido. Que la buena salud abunde, que el dinero también, y la felicidad desborde en cada uno de los integrantes que la habitamos. Sé que tus milagros suceden día a día, trayendo abundancia, protección y prosperidad a nuestras vidas. Pon a mi alcance todo lo bueno y beneficioso. Aleja de mí todo lo que bloquea mi avance hacia la prosperidad y la felicidad. Ayúdame a salir de todo lo que me agobia y oprime. Deseo que mi vida sea limpia y tranquila como el rocío de la mañana. Que la gracia del Todopoderoso me apoye y me cubra, para que ninguna maldad pueda acercarse a mí ni a los míos. Amado Dios, qué maravilloso es poder despertar en tu creación, lleno de gozo, y saber que eres tú quien guía cada uno de mis pasos y colma mi vida de hermosos regalos y bendiciones. Gracias por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida.
Gracias por despojarme de la desesperanza y las tristezas, sanándome desde lo más profundo de mi alma. Te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo, por los alimentos, por la ropa que me viste y por todo lo que me das. Gracias por mis seres queridos, por mis amigos, mis vecinos y mis compañeros de trabajo. De verdad, te agradezco de corazón todas las enseñanzas que me has dejado este mes. Aquí estoy, dedicándote tiempo para estar contigo y recargar mis energías para este mes que comienza, donde terminaré de resolver todo lo que haya quedado pendiente. Sin prisa, pero con claridad y tranquilidad. Como siempre, me has enseñado que hay que hacer las cosas con cordialidad y sabiduría, y de esta forma, todo mi entorno notará que te llevo dentro de mi corazón, y así lo contagiaré. Toma mi boca para que la utilice solo para bendecir a mis hermanos y hermanas, y para proclamar las maravillas de tu salvación. Dame un corazón puro para que de él solo salgan sentimientos de bondad y obediencia hacia ti. Que sea una persona sana, segura y alegre, y que sepa apreciar todas las bendiciones que me das. Me entrego a tu misericordia, porque no me rechazas por mis equivocaciones. No me apartas de tu lado, aunque no haya vivido según tu voluntad. Gracias, Dios, por habernos regalado el don del perdón. Es una de las sensaciones más liberadoras que el hombre puede experimentar. Y de verdad te lo agradezco y te pido que este mes me des la oportunidad de seguir contemplando tus milagros y gozar de tu gloria en todo su esplendor. Dame la fuerza del Espíritu Santo, el gozo de la amistad, la alegría de sabernos y sentirnos hermanos, parte de la familia de Dios. Enséñanos a ser perseverantes, a vivir el optimismo de la esperanza. Sé nuestro autor en nuestras decisiones. No permitas que pequemos contra tu justicia. Tú, que amas la justicia, que la ignorancia no nos desgarre, ni la simpatía nos doblegue. Únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad. Purifica nuestros corazones, enséñanos qué debemos hacer, muéstranos por dónde debemos caminar, muéstranos todo lo que debemos hacer. A mi familia y amigos, concédeles tus bendiciones y protégelos siempre en todos sus caminos y actividades. Te lo pido a ti, que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Mis palabras las encomiendo al amor de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor, porque Él es quien podrá llevar mis ruegos hasta ti, para que puedas oír con amor y comprensión y me puedas ayudar en todas las pruebas que atravesaré este mes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mantén tus ojos cerrados unos segundos y concéntrate en todo lo que quieres lograr este mes y pídeselo a Dios con mucha fe. Y si deseas reforzarlo aún más, escríbelo debajo en los comentarios. Te ayudará a meditarlo mejor. Y al finalizar, si esta oración te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártela con tus seres queridos. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido y próspero mes. Nos reencontramos mañana en un próximo video. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.